El drama vivido ayer en el estrecho de la Florida, cuando fuerzas castristas las arremetieron contra varias embarcaciones de la flotilla del exilio. Rafael Poveda, Clemente Atía en el buque insignia y Juan Manuel Cao y Osvaldo Bussi en una lancha sufrieron todo en carne propia. Para los exiliados cubanos a bordo del barco insignia Democracia, la suerte estaba echada. Fuera como fuera, entrarían a aguas territoriales cubanas. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 73 años. ¿No teme que lo arresten y lo dejen bastante tiempo en Cuba? No me interesa, pueden hacerlo cuando quieran. A 12 millas de las costas cubanas, el Democracia se detuvo brevemente. Un helicóptero cubano sobrevolaba el área. ¿Te sientes intimidado? De ninguna forma, estamos ejerciendo un derecho y nos sentimos con mucha paz. Ok, gracias. Aquí se respira un ambiente de mucha expectativa y también de cierto nerviosismo porque las autoridades castristas han dicho de que este barco, si entra a aguas territoriales cubanas, será confiscado y también sus pasajeros quedarán arrestados. Antes de entrar, primero se llevó a cabo una oración. Gracias, señor, por la memoria de aquellos en estas aguas están sepultados buscando libertad y por el sueño del niño que nazca mañana y por el sueño del ancianito que no quiere morir en el destierro. Y así comenzó la marcha. Una milla adentro de territorio cubano, la primera cañonera que nos encontramos nos advirtió que si no salíamos, tendríamos que atenernos a las consecuencias. Cuidado, cuidado. Las nueve cañoneras primero comenzaron a acercarnos. Luego, amenazantemente, no cerraban el paso. Sin embargo, la orden era seguir adelante, hasta la milla número 6. En la proa, las únicas armas eran flores rojas. El escenario se convirtió en una tensa batalla de nervios. Los momentos de tensión continuaron. Cuando estábamos a 10 millas de las costas cubanas, las cañoneras decidieron cambiar de jugada. Rafael Poveda, Noticiero 51. Parecía una batalla naval y también aérea. Hicieron un despliegue total. Los esperaron con sus cañoneras, sus aviones de reconocimiento, sus cigarretas. Hasta sacaron los aviones MIG. Están violando territorio cubano. ¿Cuántas millas estamos? Es necesario que regresen. ¿A cuántas millas estamos? Yo no sé. Es necesario que regresen. ¿Cuánto es el límite? 11 millas. Usted ha sobrepasado el límite nuestro. ¿Hemos sobrepasado las 11 millas? Necesario que regresen. Cuando vieron que no obedecíamos sus repetidas órdenes de detenernos, comenzó el ataque. Es necesario que regresen. Mira, le dieron. Nos siguen persiguiendo en este instante. Ahí viene bastante de cerca esta lancha. Nosotros somos una lancha mucho más pequeña y estuvieron prácticamente a punto de hundirnos. Realmente no podemos acercarnos sin que peligre no solo nuestras vidas, sino también el video, que es la prueba que necesitamos en este momento de que el gobierno cubano le teme a 13 pequeños barcos que simplemente tratan de entrar sin ningún arma en la mano a territorio cubano, ni siquiera a tierra, sino a 6 millas, donde hace exactamente un año hundieron un remolcador el 13 de marzo. Que nos siguen persiguiendo en este instante. Otra lancha más nos está tratando en este momento. Bueno, un verdadero operativo de la Marina de Guerra del gobierno cubano. Nosotros vamos a tratar de mantenernos aquí, a pesar de que estamos violando las millas establecidas por el gobierno cubano. Estamos mucho más allá de las 12 millas, no sabemos exactamente cuánto. Las imágenes de este momento, de este encuentro entre los guardacostas cubanos y la flotilla Democracia. La verdad es que no nos hundieron gracias a la habilidad de nuestro capitán Andrés Blanco.
Y en medio de toda esa persecución, no se olvidaron las flores al mar en homenaje a las víctimas del 13 de marzo. Juan Manuel Cao, Noticiero 51. ¡Qué bárbaro! Bueno, a propósito, mañana a las 6 de la tarde, un poco herida, se espera que llegue a Miami por el río Miami y procedente de Cayo Hueso el buque insignia de la flotilla, el Democracia. Será recibido a orillas del Parque José Martí. El exilio completo está invitado a ir a recibirla a la cuarta calle y cuarta avenida del Southwest. Ambrosio. Leticia, al hablar de la flotilla nos vienen a la mente los ataques de las torpederas castristas y las peripecias que tuvieron que hacer esos botes para evitar ser hundidos. Y en el aire, los aviones también jugaron un papel importante detectando al enemigo y advirtiendo del peligro a las unidades de la flotilla, y nosotros estábamos en un avión de esa misión aérea. Así de cerca estábamos ayer de La Habana, Cuba, cuando volamos sobre la flotilla en las 6 millas. Esta era la escena desde el aire, las cañoneras cubanas persiguiendo al barco Democracia. Hay un MiG-21 arriba de la flotilla. Hay un MiG-21 arriba de la flotilla. Y los aviones del exilio cubano volaban entre las cañoneras castristas como si fuera una verdadera escena de combate. Había MiG-21 cubanos y 2 helicópteros de Castro que permanecieron en la escena, mientras que debajo de nosotros, el Democracia seguía batiéndose con las 2 cañoneras hasta que estas le hicieron un cerco estilo tenaza para investirlo. Una vez encima de la flotilla, llegaba la hora de la verdad. En el océano, en el mar, nuestros hermanos en el buque Democracia desafiaban a las cañoneras cubanas. Y en el aire, los aviones del exilio cubano le enviaron un fuerte mensaje a las Fuerzas Armadas cubanas. Permaneceríamos allí durante 1 hora, el tiempo necesario para apoyar a nuestros hermanos que querían llegar a las 5 millas. Un avión de la Legión de Rescate piloteado por Jorge Bringuier hizo una picada entre una cañonera y el Democracia, haciéndole saber al gobierno cubano que estábamos allí apoyando a la flotilla. Nosotros éramos 7 aviones de los hermanos de rescate de Cuban American Pilot Association, de nosotros aquí. Finalmente, el Democracia lanzó al mar a las flores y de esta forma la flotilla honró a los mártires del remolcador 13 de marzo desafiando al régimen cubano. Queremos enviar nuestro agradecimiento a todos los pilotos de la Legión de Rescate, de Hermanos al Rescate, del International Flight Center de Miami y también a CAPA, sin cuya cooperación y valentía esta misión aérea no habría sido posible. Leticia. Bueno, Ambrosio, con esta última misión patriótica del exilio cubano, cumplida ya, hoy todos los participantes de la flotilla están recuperándose del susto, mientras un grupo de pilotos puede decir con certeza haber logrado mucho más que las metas trazadas. Ángel Sayón tiene la noticia. Al comisionado del metro Pedro Reboredo le amputaron esta madrugada en el hospital Jackson Memorial un dedo del pie derecho, donde le tuvieron que operar otros 2 dedos. Como consecuencia del golpe que sufrió, al comprimírsele el pie entre la embarcación insignia de la flotilla, a bordo de la cual se encontraba, y la cañonera cubana que los embistió de esta forma. Yo estaba en el parte izquierdo, atado el parte izquierdo del barco. Al momento del impacto, me zumbó para el otro lado del barco. Tenía el brazo completamente lleno de sangre. Hasta yo mismo pensé cuando me vi eso que me había desbaratado, con el miedo, ¿no? Pero al poder, cuando me fui a levantar, sentí el dolor de lo que es la parte de aquí, esta. Esta parte de acá. Ahí soy un poquito embarado, pero no hay, gracias a Dios, costillas partidas. Osvaldo fue el encargado de comunicar el ataque a través de la radio de Hermanos al Rescate, cuyos pilotos en ese momento también hacían historia sobrevolando durante 15 minutos por encima de La Habana Vieja. Con nosotros venía Guillermo Lares, piloto argentino y hermano nuestro, uno de los fundadores de Hermanos al Rescate, y esto fue una verdadera misión internacionalista del amor, no del odio. Basulto, que compareció hoy en el programa radial de Leticia Callaba, señaló que la misión tuvo varios objetivos. Vamos a caer ahí unas pequeñas calcomanías, que aquí tienes una de ellas, dice, compañeros no. Hermanos, que este es nuestro mensaje para el pueblo de Cuba, que somos hermanos, que se acabó esto del compañero, de la relación de cubano a cubano a través del gobierno. Eso se acabó, eso tiene que terminar. Las avionetas de Hermanos al Rescate entraron a La Habana para distraer a la Fuerza Aérea Cubana y a la Marina cuando se enteraron que el buque insignia de la flotilla había sido atacado. Por el momento es todo, Leticia y Ambrosio, regreso nuevamente con ustedes.